Así que muchos pensáis que Sabok no pinta nada en Sonic Forces, ¿no? Que no debería estar ahí. Bien, hoy vengo a demostrar lo contrario. Ya vimos que en el tráiler del E3 se mostraban Shadow, Metal Sonic, Chaos y Sabok, liderados por Infinite. Y más tarde lo hemos vuelto a ver en una escena del juego, que por cierto, no os preocupéis si apenas interactúan, la escena está cortada a propósito. A muchos les encantó ver a Shadow, Chaos o Metal en el tráiler, ya que son personajes épicos, ¿no? Emblemáticos. Pero, ¿qué hay de Sabok? Para los que no sepáis quién es, Sabok debutó en Sonic Lost World en 2013, liderando el grupo de los Mortíferos 6. Si no has jugado Sonic Lost World, es normal que te choque ver a este personaje aquí, pero no es tan extraño, créeme. Muchos piensan que Sabok al lado de Shadow, Chaos o Metal es una flatulencia de una hormiga, pero dejadme demostrar que no es así. Sonic Lost World fue una idea fresca en la franquicia de Sonic, con la misma táctica que Sonic Colors, atraer al público de Nintendo. Quizá en esta ocasión lo dejaron demasiado similar a un juego de Mario, con el estilo que tenían algunos niveles, pero eso no lo hace un mal juego. Lost World tiene cosas buenísimas que muchos no han sabido apreciar, y Sabok es una de ellas. En dicho juego, Sabok y su grupo son sometidos por Eggman, gracias a la caracola cacofónica que les provoca un dolor inmenso al utilizarla. Sabok quiere esperar el momento oportuno para rebelarse contra Eggman y vengarse, y gracias a Sonic... Esto llega a ocurrir. Muy listo, Sonic. Los SETI tienen la habilidad de controlar las máquinas de Eggman mediante un control mental, además de que Eggman les enseñó a fabricar Batniks. Toman el control de las operaciones de Eggman en Hexagon, el mundo que aparece en dicho juego. Mientras otros miembros de los Mortíferos 6 se van enfrentando a Sonic, Sabok ha ideado un plan para dejar seca a la Tierra con el extractor de energía que había construido Eggman como venganza. Dicho esto, vamos a centrarnos más en Sabok. Sabok es un ser despiadado, cruel y sin remordimientos. Tiene las ideas muy claras y sabe planificar bien sus movimientos. Además, tiene habilidades muy útiles en combate. Grandes habilidades de lucha, con una defensa casi impenetrable y una fuerza descomunal a la hora de dar golpes. Puede aguantar el homing attack de Sonic sin problemas y seguir luchando como si nada. Capaz de volar si le apetece, lanzar bolas de fuego o incluso hacerse gigante si la ocasión lo requiere. Que bueno... Esa habilidad sí que me sobraba un poco. Junto con todo esto, en Lost World demostró ser un villano al que hay que tenerle respeto. Mientras Eggman se montaba sus planes para destruir a Sonic, Sabok planeaba algo más grande poco a poco, quitándole la energía al planeta sin remordimiento alguno. Puede que en cierto punto del juego su plan de capturar a Sonic fallara, capturando a Tails por accidente, pero decidió sacarle partido, y lo que hizo ni más ni menos fue robotizar a Tails y hacer que pelee contra Sonic. O sea, pensadlo bien. ¡Robotizar a alguien! ¿Sabéis lo que tiene que doler eso, por Dios? Además, dejando a Amy y a Knuckles casi muertos ya que seguía extrayendo la energía del planeta y allí casi no se podía ni respirar. Y esa es la lástima, que como Sonic Lost World está tan infravalorado, no se presta atención a personajes como este. Para mí, Sabok es uno de los mejores villanos que ha habido en los juegos de Sonic en los últimos años. Cuando jugué el juego me gustó mucho su personaje. Que sí, yo no niego que tenga cierto aire a Bowser, ¿vale? Pero ¿qué más da? Y en realidad es muy normal verlo en Forces, ya que el último juego moderno del erizo fue este, Sonic Lost World, porque luego vino todo el embrollo de Sonic Boom y claro, no vimos otro juego del Sonic moderno. Así que hasta donde nosotros sabemos, la última aventura de nuestro Sonic moderno ha sido Sonic Lost World. Por lo que es normal que Sabok aparezca, no sé qué motivos le harán volver, pero imagino que será por el odio y desprecio que le tiene a Sonic. Entiendo que no es un personaje tan épico como Chaos, Metal o Shadow, pero comprendedlo también, tampoco ha vuelto a aparecer en otro juego principal del erizo porque no ha habido más. Así que paciencia con Sabok, porque estoy seguro de que dará mucha guerra en Sonic Forces, si no, no estaría ahí. Dicho esto, espero que os haya entrado un poco más en la cabeza a qué personaje estáis juzgando por la cara. Puedo entender que no guste tanto como el resto, pero para nada tendría que estar fuera de Sonic Forces. Espero que os haya gustado el vídeo. Sergian, Sega Sonic se despide. ¡Hasta pronto!